Bienvenidos a los 15 mejores bonus track. Este 2023 los reencontró después de 20 años para volver locos a todos sus fans, sus seguidores, que deseaban volver a verlos en vivo. Desde Zona Oeste, desde Morón, allí donde comenzó todo, son parte de nuestro rock nacional y tienen un tema que dice oxidado en la Catedral, pero ellos están más aceitados que nunca porque tienen acá a la vuelta de la esquina nomás un gran Rex este 28 de septiembre. Con ustedes y con nosotros, en los 15 mejores bonus track, los Caballeros de la Quema. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo los trata este regreso? Emocionados, contentos, esperando el Gran Rex. Felices de haber hecho el Luna Park, felices de haber hecho una gira a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Zapala. Y nada, y ahora preparando el Gran Rex, que es el otro gusto que queríamos dar. Nombre Rex Lajados y Enchufados. Digo, se me ocurre esta pregunta. Después de 20 años de los últimos recitales, ¿hay cierta relajación? ¿Ya se encontró? No de parte nuestra, no. Nosotros vamos a estar ahí entonados. El que va a estar relajado es el público, va a estar sentado, básicamente. Sobre todo creo que lo va a disfrutar el público de nuestra edad. Y el más joven va a tener la oportunidad de ver un show cómodo. Claro. Que no es ni mejor ni peor que en un show con pogo o con de pie. Es otra energía donde por ahí le permite a la banda recorrer otros tramos de su música. Y bueno, aparte es un show distinto a todos los que venimos haciendo en los últimos años. Bueno, este año nos encontró por primera vez en el Luna Park después de haber tenido grandes discos y grandes éxitos, y también en el caso del Gran Rex, que se siente ahí, o que creen que pueden sentir cuando se abre ese telón, con otro tipo de formato también que es un teatro. Mirá, lo que está pasando hasta ahora en los shows es que nos emocionamos mucho. Okay. Cuando éramos jóvenes, cuando teníamos tu edad, salíamos a cantar y a tocar y transpirábamos y la pasábamos bárbaro y la gente gritaba, hacía pogo, saltaba. Todo era una fiesta. Eso sigue ocurriendo, pero se le agregó una cosa que es la emoción, porque supongo que para mucha gente que nunca nos vio en vivo, o para gente que nos había visto solo una vez, o para gente que viene con sus hijos y sus hijas, que eso pasa mucho, ya no es solamente música lo que está pasando, ya es como, o sea, recuerdos, vivencias, todo eso musicalizado por nuestras canciones. Así que creo que va a ser una noche hermosísima, en un lugar precioso. El Gran Rex es el teatro de la calle Corrientes más lindo, y esperemos estar a la altura. Siempre se me ocurre esta pregunta con bandas icónicas que vuelven. ¿Se da de forma muy natural? ¿Es difícil? ¿Cómo fue el caso de ustedes ese reencuentro? Cada uno también siguió su carrera por cada lugar particular. ¿Cómo fue ese? Mira, en el año 17 nosotros recibimos una invitación de quien había sido un ex manager nuestro para tocar, hacer como una vuelta en el Estadio Único de La Plata. Ahí realmente nos sorprendimos mucho, primero por la convocatoria, claro, por el nivel de emoción que se vivió abajo y arriba del escenario, fue desbordante. Y eso nos dio la pauta la pauta de que las canciones habían seguido vivas, que no habían sido sepultadas por el tiempo. A partir de ahí empezamos a juntarnos uno o dos shows por año, cosas específicas. Terminaba cada show en el Malvinas, uno en Mar del Plata. Hicimos cosas sueltas. Cada show terminaba, nos saludábamos, che, nos vemos la próxima, muy rico todo. Y este año, con la excusa de los 25 años de nuestro disco por ahí más conocido, La Paciencia de la Araña, se nos ocurrió que, como esas efemérides de números más o menos redondos, el disco cumplía 25 años, fue como una coartada para salir a hacer un circuito que ya habíamos hecho, pero fue la primera vez que nos pusimos un plan anual. Uh-huh. Este año, en vez de hacer una y cortar, vamos a ver qué pasa si llevamos las viejas canciones, por lo menos por las ciudades más grandes del centro del país, que fue lo que nos dedicamos a hacer los últimos meses. La verdad que la gira fue increíble. Las audiencias, como charlaba él, mezclada gente por ahí más o menos de nuestra edad y mucha gente joven, algunos hijos de otros de esa edad, otros, claro, que fueron por su cuenta, pero
todos los testimonios, las emociones y los shows realmente fueron muy sorprendentes para nosotros y nos dan pila para seguir haciendo más, como esto que vamos a hacer el 28 de septiembre, que ya nos encuentra funcionando y ya hicimos un show para Luna, para esto vamos a hacer otro show, ya parecemos una banda. Tengo mi espalda hasta estallar este gran tema junto con un astro, con León Gieco, que lo pudieron vivir en el Luna Park, que es un video hermoso. También, bueno, ¿se esperará alguna sorpresa para este Gran Rex? Va a haber invitados. Va a haber una sección del show absolutamente distinta a lo que venimos haciendo. Va a haber otros instrumentos arriba del escenario. Todo lo que nos permite un teatro hermoso. Así que ya estamos empezando a prepararlo. Nos quedan muchas entradas, así que apurarse que el 28 de septiembre ahí estaremos. Puedo hacer esta pregunta, pero no me la contesten ahora. La verdad es que quienes soy de la generación que yo soy del 94, así que escuché su música un poco después quizás de haberse separado, pero hay mucha gente que quiere volver a verlos y que quizás quiere saber si va a haber algo nuevo con todas estas juntadas y estas giras que han hecho, yendo a Córdoba, yendo a diferentes partes del país, que quizás por ahí componer, escribir, hacer música, encontrarse. ¿Habrá algo nuevo de Los Caballeros de la Quema de ahora en adelante o seguimos disfrutando de los clásicos y de esta modalidad, en este caso, de teatro que se viene? ¿Lo dejamos picando ahí, les parece? Y después me lo dicen. ¿Queda picando? En el próximo bloque te lo contesto. Lo dijo él. Ya seguimos con los 15 mejores bonus track y Los Caballeros de la Quema.